Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video revisaremos cuáles son los alimentos que podrían dañar gravemente a nuestras cobayas. Pero antes de continuar, quiero mencionar que este video lo dividiré en dos partes para evitar que se haga muy largo. Así que próximamente estaré trayendo la parte 2. Recuerda dejar un me gusta, suscribirte, activa la campanita porque cada vez somos más pequeñas cobayitas. Ahora sí, continuamos. Las cobayas tienen un sistema digestivo muy delicado y llevan una dieta muy estricta. Basada en heno, son roedores 100% herbívoros y solo pueden digerir alimentos de origen vegetal. Es por ello que debemos conocer a fondo qué alimentos no debemos dar por ningún motivo a nuestras cobayas para evitar que enfermen. Chocolate. Los cuyos pueden verse seriamente afectados por este producto, ya que el chocolate es un alimento que contiene un nutriente llamado teobromina, que es similar a la cafeína. Este componente tampoco pueden digerir y por consecuencia pueden intoxicarse, sufrir dolores estomacales, diarreas, temblores, respiración acelerada, arritmias cardíacas, calambres, salivación excesiva o jadeos, entre otros síntomas más. Así que si por error diste chocolate a tus cuyos, lo mejor es que acudas lo antes posible con un veterinario en exóticos. Aguacate. Sí, aunque el aguacate sea para el consumo humano, no quiere decir que también se deba ofrecer a los cuyos. El aguacate contiene una alta cantidad de grasas, lo cual hará que si un cuyo lo ingiere, presente diarreas, dolores estomacales, indigestión, temblores y un mal funcionamiento digestivo. El aguacate contiene glucósidos que alteran el sistema digestivo de los cuyos. Además que el aguacate contiene una toxina llamada persina, que puede ser extremadamente peligrosa ya que produce dificultades para respirar y congestiones e incluso la muerte. Papas o patatas. Las papas no son verduras recomendadas para pequeños roedores herbívoros. Contienen una gran cantidad de almidón, carbohidratos y no son nada nutritivas para los cuyos. Además que contienen toxinas llamadas alcaloides, que para la digestión de una cobaya puede ser extremadamente peligrosa. Ahora, si una cobaya llega a ingerir esta verdura, puede ocasionar dolores estomacales, indigestión, heces muy duras, estreñimiento, diarreas, entre otros síntomas graves. Estos dependerán de las cantidades y la duración con la que fue alimentada esa cobaya. Debemos recordar también que los brotes de las patatas o papas son venenosos. Los carbohidratos complejos son perjudiciales para la salud de estos mamíferos. Y las papas están llenas de almidón y fructosa, que recordemos, las cobayas no pueden digerir con facilidad. Lechuga iceberg. La lechuga iceberg es la que tiene forma de bola o pelota. Esta lechuga tiene un alto contenido de agua y un bajo nivel nutricional. Se caracteriza por tener un color más blanquecino que verdoso, ya que donde más se concentran los niveles de agua en esta lechuga es en las partes más blancas. Además de contener una sustancia llamada opio de la lechuga o lactucarium, que produce una leve sensación de euforia y relajación en grandes cantidades para una cobaya, puede ser tóxico. Esta verdura puede provocar diarreas, letargo o debilidad física, deshidratación, que es lo contrario a lo que se piensa sobre dar lechuga a nuestras cobayas,
Si anteriormente la cobaya fue alimentada con grandes cantidades de lechuga iceberg, probablemente el hígado de la cobaya pudo haberse afectado. Perejil. El perejil se debe evitar en la alimentación de las cobayas, ya que en grandes cantidades produce deshidratación, además de tener efectos abortivos en cobayas gestantes. También es diurético y contiene mucho calcio, generando cálculos urinarios, lo que conduce a sangre en la orina, dolor al orinar e infecciones en el tracto urinario. Alimentar a una cobaya solo con perejil o en grandes cantidades probablemente se altere el sistema digestivo del cuyo y como señales de esto puede presentar diarreas, dolores de estómago, gases, vómitos e inapetencia. Por esta razón se debe regular la cantidad y la periodicidad con la que se ofrece el perejil a una cobaya para evitar cualquier alteración. Repollo. Al repollo también se le conoce como col cerrada, col blanca o repollo blanco, y este suele ocasionar dolores estomacales, inflamación y gases. Las cobayas son sensibles a la inflamación y esta repercute en la salud de la cobaya, además de que corre peligro su vida. Setas. También conocidos como champiñones. Las setas son un conjunto de hongos comestibles y no comestibles. Los no comestibles están completamente descartados por su toxicidad. Dar cualquier tipo de setas a nuestras cobayas puede ser extremadamente peligroso. Recuerda que la mayoría de hongos silvestres son venenosos para cualquier ser vivo que los ingiera. Así que si algún día te encuentras en la naturaleza como en un bosque, una montaña o cualquier otro lugar y ves algunas setas, evita tocarlas o tomarlas. Y por ningún motivo las ingieras, ni des como alimento a cualquier ser vivo, ya que contienen una alta cantidad de toxinas, llevando así a una micotoxicosis, o mejor conocida como intoxicación o envenenamiento. Ahora, por el lado de las setas comestibles que frecuentemente encontramos en el supermercado, también se debe de tener mucho cuidado. Y no se deben de ofrecer en grandes cantidades a los cuyos. Esto porque pueden llegar a generar alergias. Si bien los hongos del supermercado no presentan grandes cantidades de toxinas en comparación con los hongos silvestres, y aunque no son tóxicos o venenosos para los humanos, esto no quiere decir que para las cobayas aplique la misma regla. Ya que recordemos que los cuyos tienen un sistema digestivo muy delicado y sensible. Además que este tipo de setas en cuyos puede llegar a generar reacciones alérgicas, diarreas, malestares estomacales, alteraciones en el sistema nervioso, etc. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Esperen la parte 2 de alimentos que pueden dañar a nuestras cobayitas. Sin más que decir, recuerda que yo soy Lexin y que nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!